Estaba hablando con Irra. Ah, con Irra. ¿Estaba viviéndolo? Sí. Grande Irra, ¿eh? ¿Qué hace Irra? ¿Se va? No, pues sí, que tiene que currar, que está currando. Sí, joder. Algo de provecho. ¿No? Que no se quede aquí, ¿no? Hola, Irra, te queremos. Happy mood. Nada, que sí, que no, que sí. Es que se oye esto, ¿no? Ah, con Irra. ¿Estaba viviéndolo? Grande Irra. ¿Qué bofetón tiene Fito, chaval? Qué asco de canción, tío, por favor. ¿Es eso? ¿Lo de Fito, esa mierda? Espera, esa mierda va. Mira. Pues voy viral y a ver si me hago viral. El Fito está buscando un viral a tope. Tú, que te pareces el de. Y yo voy a hacer montajes de cabrón. El virus del de la vida. Pero te deben un montaje, ¿eh? Pero te debe, ¿eh? ¿Tú? ¿Quién le dio un montaje de la herida de la vida? Sí. No, el Rojas se lo debe a él. El Rojas iba a hacer la... Sí, bueno, lo hicimos. Sí. Eso, mira. Eso es lo que monos. ¿El de Júpiter, quieres? Sí, ya casi está emitiendo uno, coño. Ah, ¿sí? Ah, vale, es verdad. ¿Te quito los piejos? Espérate, estoy... Mira. Chupa ya la polla. Dice Lina, Rojas con el celular me da miedo, sospecho que está pidiendo 30 pizzas a modo de broma a casa de una exnovia. Exnovia, dice. Exnovia. Qué optimista. ¿Qué? Sí, la verdad. Como si tú y yo. ¿Qué? Bastante con lo de la nevera. No, que sí, que nada, que sí. Que no hay nada que hacer aquí. Irra, what the world. Bueno, pues oye, pero cada vez que no tiene que pagar cada vez que hiciera eso. Ah, no, que se lo inventó él. Ah, bueno. No lo he inventado yo lo he seguido. Ah. Sí, lo dijo, la verdad que yo estaba testigo cuando sí, tú lo inventaste. Cuando tú lo inventaste, yo fui testigo. ¿Que lo inventé yo? Sí. Al decirlo así, sí. Y no, pero el origen de todo, yo estaba de testigo cuando cuando surgió por primera vez, fuiste tú. El cántico, sí. El cántico. Decirlo de esa manera. Sí. Por mí. Eso es, solo puedes hacer sí. Tú eso, ¿no? Y en la Normal Show también. En la Normal Show también. Sí. Todo, sí. Todo. ¿Qué más? No, lo de la Normal Show, bueno, pues... ¿Qué? Eso, ¿qué? También, ¿no? Yo creo que también. Pero no, al final no he hecho ningún programa que se llama Normal Show. Pero lo he puesto en el hotel de afuera, de Normal Show. No, pero bueno, que quieres hacer un programa que se llama Normal Show. Sí, pero ya no. Este va a llamar a mi pura energía. A corazón abierto era. A corazón abierto. Y era haciendo una operación. ¿En verdad? Al entrevistado. A corazón abierto. Se tiene que prestar y hacemos unos papeles y hay que hacer pues, una raja con el tri. No, nada más que es eso. Se anestesia, lógicamente. Yo enredo, pero no toco nada, ni corto nada, ni nada. ¿Eh? Es solamente abrir y un poco de sangre y ya está. ¿Y quién va a ser el primer entrevistado? Tener un Campos. Pero la entrevista, o sea, el entrevistado tumbado, así. Sí, tiene una cámara así como tal, luego hay una. Que se la ve que ya puede girar la cabeza. El primer entrevistado puede ser. Bueno, ¿de pie? El que queda de los VGs, por lo menos, estaría. ¿No? Sí, y te daría, ¿no? Te daría un tonito. Pero, ¿y Terelu? ¿Cuál sería la primera pregunta que le harías a Terelu? Mientras la estás esperando a corazón abierto. ¿Qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Eso es. O sea, ¿qué tal la vida? Así como... Sí. Y bueno, yo creo que voy abriendo y voy haciendo preguntas, ¿no? O sea, cuanto más te metes al corazón, más quieres sacar de él, ¿no? No, pero no voy a abrir ni voy a hacer nada. No vas a meter cosas que no había ahí, ¿no? No estará... No vas a hacer un cajón desastre, ¿no? No, tío, ¿no? No, pero igual si me callo... Claro. Es que estás con el gorro, hostia, ¿no? Y se te cae... No.
Lo quitaría rápido, como es una. No, no, no dejarías dentro. Ah, ceniza y eso, pues. Igual soplo, sí, sí. A ver si. Se llama corazón abierto, tendrás que abrir. No, encerrado sería entonces. No, pues como te lo cargas, coño. Solamente abro de aquí a aquí. El esternón. Claro. Que se le vea que late. Claro. Sería pecho abierto entonces. Una cámara sería solo el corazón. La cosa depende. Es. Dice, Speak, esto no tiene ningún tipo de sentido. No, no, no. Contenedor de videojuegos. Que nada, que no. Contenedor. Que dice que no, que y Speak. Nada, que el Speak no va. No, nah, que sí, que no, que no, que no. Yo te, si quieres pon Speak y tú se lo dices. El Speak eres tú. Speak tienes que hablar. Hostia, claro. ¿Por qué ha salido tú? Porque ha canjeado. ¿Tienes los cascos? A ver. Sí, los tengo ya. Pero en las orejas. No, me llevo cinturón yo. Ah, vale. Nada, que sí, que no, que se te escucha saturado, muy alto. Claro. ¿A mí? Yo quiero algo a ti, pero lo que pasa es que lo he preguntado. Claro. Le he preguntado a Irra, pero a contestar bueno, pues, el juego. Igual me alejo más. Total, tampoco. Total. Nada, señora. Bueno, que digan ellos a quién quieren escuchar. No sé, sí. Igual quieren escucharte a ti. ¿A quién quieres el Speak? No, hombre, no, aquí es por algo, ¿no? Pregúntales. A ver, ¿lo viendo? Chat. ¿Que eres gilipollas? ¿Lo están oyendo? No, no menosprecies a tus rojos, suscriptores. ¿Por qué? Mira, le tiro los ojos rojos. Sí, de los porros. Que quiere que hagamos lo que pasa en la alerta. Si te escuchas de tu lado, ¿por qué no los haces lo que pasa en la alerta ahora Rojas? Lo del vídeo ese de la alerta que lo hicieran directo con Rojas. Claro. Lo de limpiarle las gafas y darle besos y eso. Vale, si quieres. El vídeo ese que has visto que se ha puesto. Pero es mi bebé, mi bebito, fiu, fiu. Ahora me lo de. Vamos a hacer un clip. ¿No es un clip? Sí, 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 no. Anda, anda. A ver, empezar, a ver cómo es, para aprender el pero bajar los pantalones, bajar los pantalones. No, hombre, que ¿cómo era? ¿En vez de eso? Yo me los bajo, si queréis, Venga. ¿Sí? Ah, dice que se escucha bien, mira, milagrosamente se escucha bien. Caramelo de chocolate, mira. No llame así. La actuación de fin de curso, ¿dónde estamos, GB? Fóllame así, ha dicho. No, que sí, que nada, que sí. Vale, vamos a jugar. ¿Mm? Podemos jugar a. Jugamos al Words. ¿Cómo era el Words? Al WoW. Words. Ah, lo de que Manu dice una palabra y tú tienes que decir una que represente para ti esa palabra. Eso es. ¿No? Fito. Paz. Eso es. ¿Y ahora? Sigue, sigue diciendo Pito. Palabras. No puede decir eso en Twitch, así. Pito sí. Ah, Pito sí. Claro, los árbitros. ¿Pero tengo que estar yo todo el rato yendo? No, tú al tuyo, tú lo que quieras. Ay, bueno. No, pero lo aprueba, no tiene que aprobar o cómo es. Claro, tiene que decir si bien o no, tiene que dar una puntuación a la contestación que te da. Tienes que dar. Entonces, ¿qué has dicho, Fito o Paz? Paz. ¿De cuánto? ¿De 1 al 10? Claro. Un 4,5. Pero no notas la ironía, igual, ¿no? Ah, vale, entonces un 7,2. Un 7,2. Claro, ahí está la. ¿Qué más ahora? Y otra palabra y a ver lo que. Pito. Pito, ha dicho el flauta. Claro. Ahora tengo que. Venga, un 8. Ah, mira, va ganando Pito, claro. De momento. Muy bien. Pito y La Paz. Sí, sí, claro, a ver. Ahora empiezo yo, que gano. No, no, no. Sigo diciendo yo. El concurso, de momento va ganando Calamar. Puntos. El juego. Ojo, un 9,8. Joder. No, mejor que digan los dos cada una y tú no digas puntuación. Di quién gana de los dos. Vale, venga. No, mejor que puntuación. Porque la puntuación puede ser. ¿Calamar o di otra? Bueno, ha dicho juego. A ver cómo lo supera. ¿Puedo juego? Claro. En el chat puede jugar, ¿eh? Este juego tan divertido. Venga. Bocadillo. La roja, joder. Pues porque ha sido más friki que cuñado y eso puntúa. ¿Hay que ser friki? No, no, vale, no, 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 él ha sabido serlo. Vale, vale. Él ha sabido cuándo meter la vena friki. Vale, vale, aprovechamos. A ver, barrigón. Barrigón. ¿Eh? Obelis. Hostias. Si no sabes, pasa. Torrente. Apostaba por Rojas, pero no, ganado. No, Fito, pero no lo he dicho porque el barrigón de Torrentes, sino porque sale Barragán.
Era un hostia. Claro. Ahí, ahí. Empate, vamos a un empate. Ahí, se ha corrido. Claro, no, él ha corregido. Explicado. Si necesita explicación, no lo pongas a su altura, que yo no he explicado nada. Vale, venga, volvemos a... No, está bien, no, no, la explicación está bien, la está explicación bien. Está bien. Está bien. El juego de Word siempre, claro. Explicación... Vale, vale, venga, gato de Angora. ¿Esos cuáles son los que tienen muchos pelos? Te toca. Te toca, Fito. ¿A mí? Pues nada, gana Daniel Rojas. Sí, sí, hombre, joder, no, está, no, es que no se ha enterado ni de lo que ha dicho. Amo, si es que chocolate, ahora, ¿sabes? Molinillo. Marruecos. Mira, yo esperaba al revés. Esperaba un chiste al revés. Ahora tenemos que despojarnos, sí, un poquitín de la subjetividad del. Tú verás. Fito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, ahí reconoces tu derrota, ¿no? No, pero hasta, a ver, nada, es un chiste de muy de los 90, un chiste muy de los 90 que está bien, sí, lo que pasa es que Molinillo es todavía anterior, pero estaba totalmente olvidado y entonces el rollo retro ha ganado aquí, el retro máximo. Venga, a ver, me puede puntuar, ¿no? A ver, que le va. Ah, no lo sé, yo voy por las normas. Voy por ir con las normas. Cachivache. Uf. Pesquero. ¿Qué? O sea, pesquero y ahora tienen que explicarla los dos. Claro, claro. Tenéis que explicarla. ¿Por qué pesquero? Cachivache, porque están en las ferias y pesquero. ¿No? Son otras ganas que tiene de. No, no, que toman a la hija. ¿Y ahora de tú lo del otro qué? Pues cachivaches y tómola, están siempre cerca. No habéis arriesgado, tampoco no, mucho. No, no, no. Ah, se vamos a las rojas. Sí, nada, bueno. No, estoy muy orgulloso, la verdad. A ver, interruptor. Esta es tuya. No, primero Fito. Piénsala. Sí, porque te las copia todas. Las copia, sí. Mira. ¿No? Hay que arriesgar en este Nintendo. Juego. Ah, está bien, está bien. Es buena esa, ¿eh? Ahí te ha jodido un poco, ¿eh? No te lo esperabas, ¿eh? No, la puedes levantar fácilmente. Lo ha jodido con eso, ¿eh? Es que... No, no, ese remate ha sido... Eso ha sido... También habrá un tiempo, ¿no? Para... Sí, nada, nada. No, que sí. Nada, voy a decir regleta, pero nada. Pues está guapa. Me gusta más que la de Nintendo. Ah, regleta está muy bien. Ha sido decir la desesperada, sí, también. Es como... Sí, ah, pero ha hecho como... El último suspiro antes de ahogarte. Yo, pero que decida Adolfo si cree que debe ganar él o él. No. ¿Quién puntúa ahí? Tú. Claro. Pero ¿por qué? Me ha tardado media hora, tío. Vale, vale. Ya está, vale, ganador Fito en esta ronda. A ver. Manda empates, ¿eh? ¿Lo llevas por cuánto? Sí, sí. Púrpura. Río. Tentáculo. Ahora que lo explique. El del río le ha pillado, el tentáculo, a ver. El tentáculo, explica tú. El río lo ha pillado, porque es una referencia al cine. ¿Qué es eso, el tentáculo púrpura? ¿No, explícalo? Es un personaje de un videojuego. Explícalo para todos, que no es solo para nosotros. Ahí está tu cámara. Está tu cámara, venga. Hazle un zoom, hazle un botón. ¿El qué? Habla, sí. Habla de la gente, habla con tenedor, coño. Le iba al tentáculo. ¿Lo conoces? Sí. Pues no sé, aquí. Venga, va, Adolfo. ¿Cómo va el recuento? Va ganando Fito por uno. Hostia, tenía que haber dicho Twitch cuando has dicho púrpura. ¿Por qué? Que es el color de Twitch. No lo voy a dejar al lado, ¿eh? Y de Podemos, ¿no? Tentáculo, garo. Bueno, a ver, Marquesina. Hostia. Ortega Cano. Son dos palabras, ¿no? Vale, ¿no? No, sí, vale, sí, vale. La acepta. Vale. Acepta. Luego tienes que explicar por qué, pero... Sí. Ya. Marquesina. Autobús. No, porque ya está, vamos a la salta. ¿Es Marquesina? Sí, no sí. Para, es conductor de autobús. Ay, ay. A ver, no, pero sí, desarrollalo un poco más, por favor. Hay una Marquesina, yo me imagino una Marquesina, ¿no? Yo me imagino una Marquesina, pues que la hubiera solo Duquito. Yo pensé que igual Ortega Cano estaba liado con alguna marquesa, sí, y que iba a tirar por ahí alguna, ¿sabes? O sea,
Pero jamás me esperaba lo de las marquesinas. Vale, entonces, tú en tu cabeza, de repente, Ortega Cano... Las referencias de coches, mi primero es Ortega Cano. Si hubiera dicho volante, hubiera dicho Ortega Cano. Hubiera dicho yo... Schumacher. Eso, también. Bueno, pero solo vamos a Rojas, porque... Entonces, tira por lo obvio... Es que autobús ha sido patético. Ha sido patético, ha sido patético. Ah, es que cualquier mierda que hubiera dicho, te hubiera superado por autobús. Sí, lo era, me hubiera ganado. Sí, sí, no... O sea, me he visto derrotado. Sí, sí, pero ahora el por ti, ahora el por ti. Si hubieras dicho tenedor, hubieras ganado igual. Sí. Bueno, pues ahora contesta al primero porque el empate, si no, claro. Vale. Corteza. Bocavito. Groot. ¿Por qué? Porque es un árbol. Estaba pensando en Groot, el de los Minions, joder. Vale. Es difícil esta. Está difícil. Yo creo que estamos a las Rojas, ¿eh? ¿Cuánto va? No sé, Empate, sí, sí. Empate, sí, empate. No, está el contador, se ve en directo. Que no, venga. A ver, molécula. Uf. Ant-Man. Esa, creo que la tienes para ganar, ¿eh? Hostia. Bueno, si ganas de por ti. Bocado de mierda, dice. Lo tienes. No te compliques. No te compliques, Fito. Fito, no te compliques. Es que no, la presión no la aguanta bien, ¿eh? La dejamos echar un continuo. Es que encima le petas, porque la has petado. Ahora mismo la has petado. Es esperado. Ahora está con. La has petado. Sí, ha dicho tú. Ant-Man. Ant-Man. O sea, tú este es lo que decía, que quería que hubiera tiempo, ¿no? No. Este quería que hubiera tiempo, ¿no? Me dijo, ¿cuál dirías a ti mismo, a la molécula? ¿Ahora mismo? Sí, bueno. Sí. Sí, una muy buena. Una muy buena. Sí, bueno, luego primero que la digas y luego la dices tú. No, pero bueno. Bueno, así también aprendéis un poco. Átomo. Joder, mierda, las dos. Joder. ¿Tienen que decir una de la misma o...? ¿Desempate? Es como... Sí, sí. Es un empate, sí, empate de malas. Sí. Tenéis que decir... ¿Hubiera dicho tú? No. Esto es ahora mismo una pelea en el barro. Ahora mismo estáis en el barro. Venga. La mierda, más que en el barro. Venga, también puntual que lo diga más rápido. Tenéis que sobrevivir. ¿También puntual que diga más rápido? No, eso no puntual, vale. Pero... ¿Ahora cuál? La misma molécula. La misma molécula. Estáis en el barro ahí y os estáis ahogando. Y os estáis enrollando. ¿Qué pedís tal? Aguacate. Porque parece... Porque es guacamole. Guacamole. Vale, ahora Fito. Ya está. Bueno, están mal. Mira que si el aguacate hubieras dicho que la pepita de dentro... Yo lo que he pensado. Te hubieras ganado y sin que digas nada. Sí, pero no puedo decir la pepita de... Sí. No, aguacate. ¿Por qué? Por la pepita. Entonces claro. Ya puntúa. Pero nada, has dicho que es por el nombre. A ver, te toca, Adolfo. Floema. ¿Por qué? Porque tiene una rima... Venga, otro desempate. Sí. Es la verdad que está bien tirada, pero si la explicación ha sido mala. Entonces, desempate, habéis vuelto a marcar a la vez. Venga, que tengo una cojonuda para. Bosón. ¿Por qué? Porque es moralmente superior un bosón a una molécula normal. Moralmente, pero moralmente, ¿no? Moralmente sí, ¿no? Le voy. La explicación es muy buena, ¿eh? Bretón. Bueno, pues... cuidado, a ver, explícame. ¿Cuál es la explicación? Su explicación va... Porque no dejó ninguna. Mira que yo lo tenía el juego ganador, ¿eh? Pues sí, ya sé. Eso es relativo, ¿eh? No, lo ofendió. ¿Sí? No. Yo pensé que es decir no, porque también es superior moralmente. Bueno, ahora aquí ha ganado Rojas. Muy poca, está muy bien. Preparado, está muy bien. ¿Ves? A la primera no lo hubieras dicho. ¿Veis? Estoy girando el juego, ya estáis. Rápido, vamos, manguera. Nacho. Molécula. Ya desempate. Tenéis que hacer un desempate. Mira que lo tenéis fácil, no me jodas. Si hubierais estado atentos a los directos. Hostias. Venga, hombre. Joder.
Ya para ver el comodín de la llamada, que sería chucho, ¿verdad? Venga. Pide el comodín. Pensad. Acordaros de los directos. Ah, de los directos, es que no me acuerdo. Te dio el comodín de la llamada, chucho. Manguera. La manguera. La manguera, ¿qué fue? ¿Recuerdas? Pepsi. Ah, bueno, mira. Bueno, que lo explique. Esto es en los directos. Luego que lo explique. Vale, vale. A ver. Dennis. ¿A explicaros las dos? Pues se ha quedado pillado la alerta esa. No me extraña. Cambia de escena y vuelve a poner, a ver. ¿Cómo? Cambia de escena. Es que se ha quedado pillado, ¿no? Es el... el Barnatán, ¿no? A ver, el desempate. A ver, venga, di. ¿Qué palabra era? Manguera. Ay, no, porque era lo de que has dicho tú, Dennis. Sí, he dicho Dennis. ¿Qué es eso? No, pero se ha vuelto a Dennis White. Por la peli de llamada. Hostia, Dennis White no sale en las películas de llamada. Sí, pero está guapo. Pero está guay, ¿sabes? A ver. Dennis y tú, Pepsi. Pepsi, ¿por qué? Gana Rojas, Puto de Biscuit, cómo te lo ha liado, tío, de la peli ya varada. No, pero ha ganado Rojas. Bueno, ah, sí, ¿no? Sí, lo he hecho, no lo he hecho. Vale, Oreo. Rápido, venga. Aureola. ¿Sabes? Japón. ¿Por qué? Porque en Japón las Oreos son cuadradas. ¿Inventada? ¿De verdad? Porque las aureolas son circulares. Tiene más sentido la de este, pero es más informativa y... Yo pensé que jugaba mucho jabón por la bandera. Sí, yo también, pero luego pensaba... Bueno, las prohibieron redondas. No se pueden comer redondas en Japón. ¿Por la bandera? Lo he visto en un vídeo de Adrián Heria. Un alumno de Dimensión Moderna. Pon el vídeo, pone. ¿Te lo pongo? No, entonces se la vamos a... Está bien la de... A ver... Objetivamente, la de Adolfo es más coherente. Sí, que tienes la aureola como una galleta río. Sí, pero además es la chulería, como ha dicho, es que obviamente es la forma. O sea, estaba jugando las reglas del juego. Lo que pasa es que tú has dado el carácter informativo, pedagógico. Sí. Vamos a hacer un desempate. Joder. Oreo. Venom. Pita a ver, WhatsApp. Darle explicación al público, mirar la cámara, por favor. Porque hay gente que no lo entiende. Esta que la decida el público, es complicado. Esta que la decida el chat. Las Oreo, todo el mundo las abre y las chupa con la lengua como Venom. Tiene más sentido la de las Oreo. Encima es negro y blanco, como Venom. O sea, es el personaje de... Ahí ha estado muy bien. Ahí nos has jodido, Allá has tirado. Es como si se el superhéroe de. Y claro. Si quieres es infinito. Porque si chupas. Eso es debatir entre vosotros, a ver, claro. Si chupas. Igual, si uno le convence al otro también, Tú también puedes convencer al otro. ¿Entiendes? Es que, vamos, yo no sé el de marketing, no sé a qué esperan para coger a Venom. O sea, cuando vayan a hacer la promoción de las galletas. O sea, es por culo al príncipe de Keller y a todos, Venom. No, pues que encaja perfecto. Al principio de leer, tío, porque es blanco y negro. Encaja con el público y todo. ¿Cuántos ancestros blancos tiene Will Smith? Por las hostias que dan los negros, tiene que tener alguno guapo, ¿no? Joder. O sea, has hecho un chiste, para contarle tú a ti mismo. ¿Qué pasa? ¿Te jode que no te haya ocurrido a ti? Me ha jodido. ¿Ha picado que...? ¡Ah, has visto que pisas un terreno, el del chiste del humor negro! El humor negro. A ver, hay que remar a favor, Fito, no seas cabrón. Si a él ha salido un chiste bueno y tal, no metas el palo en la rueda, coño. No, al contrario, no. Celébralo, que ha sido bueno, que ha estado gracioso, que ha estado ahí, y te ríes y ya está. Entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Quién gana? De momento va el empate. El Venom no está muy bien,
La primera va a estar muy bien, la segunda explicación. Sí, la operación de la remata. Ha hecho tal, estáis por aquí, pero de repente. No, el quasar, espera, el quasar. Espera, 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 que hay una objeción del concursante, espera. Que sí, que cada vez que pasa una peli, que si Dennis, que si Venom, que... ¿Pero qué es eso de Dennis? ¿Qué ha dicho Dennis? Cuando ha dicho Dennis... Ah, Dennis Quaid, ya. Pero espera, que no se lo ha respondido muy bien, que mira lo que le ha dicho. Es que este canal es de cine, digo, es un galer por cine. Ah, amigo. Te ha vuelto a colar, tío. Te ha vuelto a meter de lado. Es temático todo. Mira, camiseta de bolsillo. Te está dando, te está dando por puro bien, ¿eh? Bueno, a ver, venga. A ver, venga, que no. Vamos a ver, tú vas con vestido de la de Kung Fu, ¿no? No, y de Jonah Hill, también de cosplay de Jonah Hill adelgazado. A ver, venga, rap. J pelirrojo. Aquí va a ganar Fito, yo creo, ¿eh? Lo veo. Es su terreno, tío. Sí. Ah, bueno, pero se pone, está muy nervioso, está muy nervioso. Tú comentario como un, como los de PlayStation. Sí, ahora mismo te ha mandado con los setas. Está a punto de visitar la habitación del sueño. Morfeo le está silbando detrás de la oreja. ¡Le manda a buscar setas! Bueno, vamos a escuchar un poco la explicación del señor Rolfo. Era músico y se había hablado mucho de música. Mira, se te va el carajillo del bar, ¿no? A ver, la primera, ¿cuál era? La mía, J. Pelirrojo. A ver, explícala, por favor. Cámara. Porque J. Pelirrojo es un atentado contra el rap. Entonces es como que el rap rechaza todo el rato. Lo sigue intentando y no sé qué. ¿En qué sentido? Pues que él tiene discos de rap. ¿Y que no lo consigue? No, que el rap pues no le quiere. Pero es bastante más profundo e informativo que el de Adolfo, lo tenemos que reconocer. Pero demasiada explicación necesita. No, bueno, eso tampoco hemos. Bueno, que lo diga aquí el jurado. Eso da igual. Bueno, pon una canción de J. Pelirrojo de rap y lo vemos, ¿sabes? Sí. Pon busca J. Pelirrojo. Voy a por ello. Hacemos promoción. ¿Cuál, recomiendas alguna? Voy a por ello. Sí. Entonces vamos a ver si el rap no le quiere o no, o igual es. ¿Sabes? Esto es como el diccionario en el... ¿Sale ahí? En tal. ¿Quieres cambiar la escena? No, si lo importante es la música. No. ¿Se oye? No lo sé, vamos a probar. Si es más que, digamos, que nada por experimentar un puesto. Nada que sí, que nada que sí. Mira, ahí está. Experimentar un puesto. Ah, mira. ¡Ay! Qué guapo los niños de debajo, tío, de la escena. ¿Qué pasa? ¿Cuándo fue buena idea ponerlo, no? No, se ha quedado autosten, ¿no? Se ha quedado un poco catacroker. Bueno, pero para eso había que probarlo, o sea. A ver, ¿la qué puedes es cantar tú? Voy a por ello, yo voy a por ello. Ya sé cómo es eso. Bueno, pues nada, ya está. Es que ha fallado. Ya sabemos que no. Que J. Pelirrojo, pues no se puede jugar. Te peta el razón. Es que, de hecho, pues. Es que solo no, para la razón. Pero la de Mariano, que es muy guapa, está chupada. A ver, es que la de Mariano, porque es músico que hablaba de música. Es guapo también. Vale. Está muy guapa, ¿eh? Claro, vas a buscar Mariano música, tal, y pues empate, ¿no? Como la tal. El Joaquín Luqui de Ibérica Marciana. Es el empate. Rap, venga. Pero la viste bien, ¿eh? Pero esta vez no ha sido por mala, sino porque los dos yo creo que han estado. Sí, bien. Habéis estado ahí demasiado, bueno. Demasiado intelectuales. Sí. Claro. Para nuestro público. ¿Cuáles son referencias que no lo cogemos? Venga, rap. Quiero alguien viva. Tendrás que explicarlo. ¿No? Lo ves venir. Luego lo explicas. Lo ¿Y puedes cantarlo? Sí, claro. Es que está muy bien eso, ¿eh? Yo sé más o menos por dónde vas y es un buen concepto. Pero sí, hay que explicarlo bien. Vivieron los recaos. Venga, explicación, chicos. Vale, a ver, la.
A ver, escúchame, que es competición, pero de buen rollo, ¿eh? Que no, no, que sí, que nada. Pero que no expliquéis sí, entre vosotros. La primera, la mía, es, por, bueno, por todo conocido, ya sabéis, el Dudu, ¿no? Dejó su carrera actoral, meterse en el rap, con gran impacto, porque creó un viral nada más... que se vio su nueva vida, el de los burlaos, y es como que pues está asociado, ¿no? El rap con el niño de Aquí no hay quien viva, bueno, por ahí tirado un poco. Esa, a mí me ha decepcionado, tío, yo no pensé que ibas a tirar por ahí. Ya, ¿qué no? pensabas tú? ¿Qué pensabas tú? Yo pensaba que iba a tirar por de vez en cuando en Aquí no hay quien viva o la que se avecina. Salen músicas de fondo, que es rollo, ¡ay, el matador, corre, el matador, no sé qué! Y hacen como rapar, y hacen como con voces, sí, y tal, no, y me parece muy pro eso. Y pensé que iba a mirar como, no, pero, no, no, yo creo que la que... No, el que no iba a empezar a ir, empezaron a ir, sí. De hecho, claro, era un rollo vocal y hacían ahí beatbox y hacían música muy guapa. Y me parece una cima muy alta. Pero no es rap, ¿no? Sí. Hay algunos, sí, hay veces que hacen rap, ¿no? Que hacen rap, ¿eh? Que están ahí, hacen bases y... Sí, sí, aquí no, aquí no. Aquí no. Viva, aquí no. Ay, eso no es rap. Sí, sí. Si eso no es rap, ¿qué es? Válgame Dios. Sí, eso sí que es rap. Bueno, un poco R&B también podría ser. Pues mira, sí, es verdad. ¿Ves? Me voy a tirar algo más por ahí. Por eso me ha decepcionado un poco. A ver, a ver... A ver, Fito. A ver, Mariano. Viviano. No, Mariano. Ah, Viviano. Ah, ah. Joder, Viviano de los Recaos salía en una serie. Sí. Era un vecindario, ¿no? De los años 90. Y tenía un hijo que quería ser músico y escuchaba rap. ¿Y qué música escuchaba? Rap. ¿Pero qué? Que... No, me acuerdo. Sé que quería ser rapero. ¿Y la Chirla? No me acuerdo de ¿la Chirla? ¿Qué cantaba? La Chirla. ¿Qué? Que se la follaba, os digo. Joder, no me acuerdo. ¿Quién era? La... La Juani. Sí, ¿no? Sí. Pero con la pescadillo. Era más... No, que trabajaba desde pescado. Pequeña, ¿no? Desde pescado. Aquí puntúa a Chucho, yo creo. ¿No juega? Ah. ¿Quieres jugar? No. Jugar, no, que no es fácil. A ver. No es fácil, sobre todo vosotros que no sabéis. Esta tablas, ¿eh? Esta... Nah, que sí, que la no. idea era buena, si hubiera tirado por otro lado. Sí, no, a veces que sí, otras que no. Pues y bueno. Que Perejil. Perejil. Uf. Esa idea es una mierda. ¿No? Perejil. No, que no, está bien, ¿eh? A la gente le gusta tal y como está el juego ya, ¿eh? Sí. Está petado. La gente está comentando. Mira, la gente está a Twitter, pim, 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 y euros. Están canjeando. Perejil, yo voy a decir. Nah, es que es fácil, es decir, eso es una mierda. No, tú tómate el tiempo, tampoco es mucho, ¿eh? Me voy a decir. Dilo tú, dime. Me voy a decir una para luego explicarlo. Bueno, eso ya lo voy a decir. Vuelta. Vuelta. La vuelta. La vuelta, vale. La vuelta de ciclismo, ¿te refieres? La vuelta. Hostia. Yo voy a decir surf. Venga, voy a explicar. Vale, la vuelta es porque una vez. La vuelta de Cristo pasó por, no sé por dónde fue, si por San Santiago de Compostela, no sé qué, y el helicóptero iba siguiendo el pelotón y descubrieron una plantación de marihuana en un ático. ¿Qué encima se descojona? ¿Qué le hace la gente? Ahora tú. Sí, porque la policía no se había dado la cascada. Ahora tú, que igual gana él porque te has reído con su chiste. Sí. Y era Perejil. Iba a decir Arguiñano, pero no tiene sentido. ¿No? Uy, no tiene sentido, pero es malo. No, bueno, a ver, venga, dale. A ver, en Zarauz se hace mucho surf y Arguiñano es de Zarauz, por ejemplo, de YouTube, y le gusta mucho Perejil. Ah. No, pero, ¿ves cómo? A ver, que no pasa nada, que es la primera vez que jugáis. Pero no es más fácil decir San Pancracio. ¿Por qué? Ay, a tomar por culo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ya claro. Está, San Pancracio, tío. Porque tiene un Perejil. No pasa nada, tío. San Pancracio. ¿Por qué? Pum, Perejil, San Pancracio. Pum, y no entras más Carguiñano, que es lo mítico, o español. Ah, pero si me dices. Es lo mítico. Sí, Eminem, no, pues no. Pero una palabra, ya está, pum, mira que va. Directo, San Pancracio. Y eso al juez, sabes que le va a gustar, ¿eh? Que también. Que tira, ¿qué tal? ¿Qué tal? San Pancracio. Bueno. Es que este juez es muy. No, venga, anulamos, esta la anulamos. Es muy repuscada. No, esta.
600. Amor. Bien. ¿Ves? 5.000, no sé qué. Sí. ¿Ves? Ah, ya, lo tienes muy fácil, Adolfo. Pero si tardas a ganar. Suerte, Troy. Desempate. Y eso es un programa de cine este, ¿eh? Bueno, joder. Jerjes. Jerjes, sí. Claro, ah, bueno, mira. Sí. Lo tenía más, ¿no? Que los sí. De... Bueno, va. Luego lo tiene que explicar, ¿eh? Porque sí, lo explica. Los frikis claro. Más puntillosos te pueden palear ahí, a palear. Venga, dale tú. Ven explicándola si quieres, mientras la piensa Adolfo. Pues... No, pero no, tú sigue pensando. Joder, no puedo estar a las cosas. La continuación de 300 sigue Jerjes vivos y 300 más 300 son 600. Entonces, Jerjes. ¿No? ¿Sí? La segunda parte de 300 debería ser 600. ¿No? Bueno, a ver, Alfito. Y acabamos de ver cómo Adolfo se tambalea. Que suena la campana que quiere ir al recreo, Dios mío. Maletero, voy a decir. ¿Por qué? Porque el 600 se caracteriza por tener maletero peculiarmente local. Bueno, no, parece que no escucho la explicación de Iván. Vamos a darle la victoria ahora de esta ronda a Daniel, porque. Si no, yo tengo otra, ¿eh? Encima de su y encima de su se la perdió más que la había él. Vale. Y Ciar Castro. Ah, bueno. Ya está. A ver, ¿por qué? Por 600 por su peso. ¿No? Oye, ¿quieres cambiar a no, ya ¿quieres ya cambiar a tu. ¿Has dado? ¿Quieres cambiar a YouTube? A tu. ¿A tu cuenta de... No, a ver cómo va a pulear hasta este. Porque te está dando mal pelo, ¿no? Sí, está fresco y le estás dando caña. ¿Cómo van las puntuaciones? Yo te lo digo, yo creo que tu audiencia podría verlo bien. Eso es un warning, ¿no? No, es un bullying que te está haciendo, ¿verdad? Bueno, te quieren humillar. Te poner la contraseña en el... Ah, vale. ¿Yo creo que te están humillando o no? Tal. No, porque no, vais en medio empate, es así algo, ¿eh? No. ¿Por la contraseña en el Twitch y ya está? Entra. ¿No la guardes? Como queráis. No sé si tú quieres, ¿eh? Ah, vale. Te veo muy fresco y lo estás haciendo muy bien. Yo creo que no, te... pero ¿quién nos hace? Pero se puede ver a todos, ¿no? Solo se nos ve a nosotros. No, a vosotros, que lo veis en sí, ¿no? Ahora mismo, no, pero va cambiando. No, ahora lo que... estoy viendo yo desde aquí. Bueno. Si quieres, ¿eh? Si no, no. Vale, venga. Bueno, gente que está en directo, nos vamos al de Rojas. Deberían darse tortazos en la cara cuando fallen. Claro, claro. Es verdad. Claro, pero eso ya tiene que ser en el canal de Rojas. Aquí esto es familia. Con OnlyFans. Ahora aquí están calentando un poco, ¿sabes? Pero bueno, no, pero un chuletonis. ¿No? A mí me gusta la idea. ¿Eh? La idea es muy buena. Que no, que decían ellos si les hace gracia la respuesta al otro o no. Y entonces se ven de hostias. Va, a ver, haz eso. Sí, cámbialo. Pásate al tuyo. Sí. Vale. Que no sé cómo va. Sí. De un beso. Ah, sí. Venga, digo, ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Sí. Así como si fuera el rollo de un programa de los 90. Estamos aquí. No, un descansito y nos vemos ahora. Hacer pis. Si, si queréis ver tortazas, venid a mi canal. Y si queréis ver tortazas y chistes de negros. Eso. Venid a mi canal. Ahora, que he empezado sí, con la gorda y ahora. Ay, no. Ah, y en la promoción de la película que vamos a comentar de lo que vamos a ver. Jurassic World Dominion. Y el final de Stranger Things y. Y la noche de bodas tuya. Y The Voice y comentamos eso. Y la de que salía Julián López, ¿cómo se llamaba? Que hacía también de que era infiltrado en un grupo de Operación Camarón. Operación Camarón. Recomiendo Operación Camarón. Venga, ya está, pues nada, ponte. Ya está. Cierra. Gracias, chicos. Ahora sí, un patín, que esto ya te he puntuado como directo hoy. No hace falta que luego a la noche hagas. Stop streaming, se me ve distinto.